Welcome to today's conversation on Maria Pia López's recently published book, Not One Less, Mourning, Disobedience, and Desire, with this beautiful cover by Graciela Sacco, an Argentine artist that passed away recently. My name is Natalia Brizuela, and I'm a professor at UC Berkeley. And with Leticia Sapsai, I'm the co-editor of the Critical South series at Polity Books, where Maria Pia López's book has been published. The book series publishes the work of key scholars and intellectuals from the Global South, whose interventions complicate both the North-South divide and the established Euro-American canon of critical theory. The book series is one of the projects of the International Consortium for Critical Theory Programs funded by the Andrew W. Mellon Foundation. We're grateful to the foundation as well as to the Office of the Vice Chancellor for Research at UC Berkeley for their commitment and support to the consortium and its projects. I also want to thank the consortium team and the members of the Center for Interdisciplinary Research here at Berkeley for all the work they've done to set up today's event. And in particular, I want to thank Brianna George, Tim Wyman McCarthy, and Miranda Schoenberg. I'm going to introduce all three guest speakers, or two of our guest speakers and our author, so that we can begin the conversation. I want to please ask everyone to send questions using the Q&A tab, the Q&A icon at the bottom of your Zoom screen. There will be time at the end, at least 30 minutes left for conversation with all of you out there. Please do not put your questions on the chat function, because then someone has to be placing those on the Q&A so that we here can see them, okay? So I'm going to introduce our speakers in the order in which they will speak, okay? Paola Baqueta is professor of gender and women's studies at the University of California, Berkeley. She is former director of the Berkeley Gender Consortium and present advisory board member of Berkeley Center for Race and Gender and Center for Right-Wing Studies. Her books include Co-Motion, On Feminist and Queer of Color Alliances, which is forthcoming through Duke, Of Global Racialities, Empire, Postcoloniality, and Decoloniality, Feminismi Queer Postcoloniali, Gender in the Hindu Nation, and Right-Wing Women, among others. She has published widely on transnational and decolonial feminist theory, queer of color theory and practices, decolonizing sexualities, global southern theory, right-wing movements, political conflict, critical theory, and space. She has been an activist in queer and feminist, queer of color, feminist, decolonial, anti-capitalist, anti-racist movements throughout her life. Leticia Sapsai is Associate Professor of Gender and Contemporary Culture at the London School of Economics Department of Gender Studies in the UK. She has published extensively in English and Spanish on processes of sexual democratization, performativity, and imaginaries of citizenship in popular culture and discourse. More recently, her work has focused on questions of embodiment at the intersection of arts and politics. She's the author of The Political Imaginary of Sexual Freedom from 2016 and has co-edited with Judith Butler and Zeynep Gambetti, Vulnerability and Resistance. She has a number of books in Spanish, of which I will mention Las Normas del Deseo, Imaginario Sexual y Comunicación, and Fronteras Sexuales, Espacio Urbano, Cuerpos y Ciudadanías. She's a co-editor of two book series. One of them is Thinking Gender in Transnational Times for Palgrave Macmillan, and of the Critical South book series for Polity Books through the consortium. And last but not least, Maria Pia López, who's a sociologist and holds a PhD in social sciences from Argentina. She is a specialist in the Latin American essay, among many other things. That is what, how she describes herself, but I would describe her as a specialist in a number of things beyond the essay genre. Between 2010 and 2015, she published four novels,
and has been an essayist both before and after this period of fiction writing. Among her numerous books, I mention Mutants, Towards an Intense Life, A History of Vitalist Sensibility, and Notes for Militancy. She's a feminist activist and was one of the co-founders of Ni Una Menos, a collective that she was a member of until 2019. She was the first director of the Book and Language Museum at the National Library in Argentina, and is currently the director of the Culture and Communications Office at the National University of General Sarmiento. So before I turn over the word to our panelists, I just wanted to give a shout out of recognition in case she's out there, and even if she's not out there, to Gisela Catanzaro, who was a member of the editorial board of Critical South and who brought to us the suggestion of pursuing a book with Maria Pia on the feminist uprisings and Ni Una Menos in Argentina. So thank you, Gisela, if you're out there. And Paola, the word is yours. You just need to unmute yourself. There we go. Okay. Well, first of all, I want to thank Maria Pia Lopez for writing such a fabulous book and for being here on Zoom to discuss it and celebrate it. Thank you especially also to Natalia for inviting me into this discussion. And I thank Leticia also, who will speak, and I look forward to hearing you. But I want to thank Brianna George, who provided the technical help. It's really an honor to be here and to have this opportunity to discuss this book. I want to begin by recognizing that I'm sitting in front of my computer on unceded land of the Ohlone people in a place that the colonizers call Berkeley, California, in Turtle Island, which is an area of the world that the colonizers call the United States of America. The Ohlone are still fighting for their land. And I hope that people will take the time to take a look at what that means. The book is really extremely rich with so many ideas and concepts and points and questions. And of course, in 10 minutes, I can't deal with too many things. So I will deal with two things. I would like to just engage the notion of this speaking acting subject and archival invention on the one hand, and on the other hand, the kind of analytic of power that is all throughout the book. First of all, the book brings us much in terms of reflections on voice, articulation, social movement, or the significance of social actors within a movement being the speaking subjects who actually record, write about it, and centrally contribute to the creation of the archive of the movement. So this book, of course, is filled with lots of empirical material that only someone from within the movement would understand how and why it's important. And that's the sociologist in me getting excited about the empirics. The book is an account of this struggle in the first person, and it pays a lot of attention to its genealogy. So I'm really struck by Maria Pia Lopez's reflections on herself as a social movement actor, writer, creator of the archive. The theories here are in dialogue with the movement itself. I think that these words in the book individualize the book. Maria Pia Lopez talks about being part of the movement. And so the author is just not the neoliberal subject that the academy wants. She remarks that this book is one possible narration. It's a glimpse inside the movement, an attempt to tease out conflicts, solutions, promises, obstacles. At the end of the book, she starts the prologue with this sentence, quote, "A book about a movement underway doesn't have an end. It cannot draw a conclusion." And then the prologue ends with this very powerful sentence, quote, "The story is not over and our bodies are committed to writing it." I got goosebumps when I read that. So I see that Natalia and Leticia in their
preface thoughtfully proposed the notion of the plural singular voice, and they think of this voice as, quote, of Lopez's voice as, quote, more than her own. It depends upon a plurality of voices in which it's entangled, and they call it an assemblage. And I just wanted to point to some very deep compatibility between this notion and feminist and queer of color work. For example, in the Global North, for example, the Chicanx writer and theorist Gloria Anzaldúa, who proposes a notion of auto-historia teoría, which is an account in a singular voice of a collective history, genealogies, events, affect, and more. There's also the Cuban US queer of color theorist Jose Munoz, who observes that the relation between queer of color speaking subjects and the queer of color archive is often fusional. So those who are social movement actors also create the archive. And in some of my work, for which I think really Maria Pia Lopez's work is now quite a model. For some of my work, I've called us living archives. We are each kind of fragments or components of the archive. And thinking of ourselves as fragments of the archive helps us to ask, when our voices are present, whose voices are not yet present? And how can we be accountable to the silenced and shadowed voices? And so this is a question not only about voice and articulation, but also about a form of political analytic, about relations of power and about a politics of citation. So in this book, I listened for all of these elements and all of these dimensions, and I found quite a bit to think with. The book, along with all these reflections, incites me to wonder if this form of social movement narration of this kind of archival assemblage and archival production might be considered a genre in and of itself. It certainly has a status apart from other formations of narration, from other genres. It's not written in the academic genre strictly, nor is it written as autobiography. It's completely something else. So I'm thinking, you know, of Derrida's La Loi du Genre, the law of genre, that each genre is a time space in which some content can be articulated and other content cannot. So, I mean, a newspaper article, of course, brings us something different from what a poem brings us. But might this kind of writing that Maria Pia Lopez has enacted in the book constitute a genre unto itself that might be more useful to social movements trying to understand themselves than are the tons of academic writing about social movements in social science disciplines that have all these pretensions to objectivity? So the second point, another point I wanted to think about was about the archive and archival production. So this book offers us lots of different kinds of archives. It is really based in a number of archives, but the book itself is a dense archive. And it helps us to intuit a lot about the accumulation of struggles, about analytics and practices, symbolic dimensions, collective corporeality in the streets, affect, whether we're talking about mourning, which is actually foregrounded in the book and analyzed, or anger, or the excitement of becoming otherwise together in collectivity, you know, of fighting side by side, dreaming in unison, common reorientation towards creating the world that we want to live in. So I think when the book touches me most deeply is when I can see what sisters and siblings are doing, feeling, and dreaming. And the book as archive brings us all kinds of artistic political practices, such as when in 2015, activists scattered silhouettes of women on the ground to denounce femicide. In the French context in which I work, among feminist and queer of color activists, we call all of this artivism. That is a way of thinking about the inseparability of activism and art. And this is an idea that you know, is really throughout the book that it, and so of course I was very much taken by that. The second point I wanted to talk about is an analytic of power. And I'm most interested in how the book thinks about multiple relations of power at once. And Maria Pia Lopez uses the term intersectionality, which of course comes out of the
work originally of Kimberly Crenshaw, Black feminist lawyer and professor. But it's also a term that's been widely debated since, you know, we have like now 2.5, 3 decades of debates about it and discussions. And there are many thoughtful interlocutors such as Patricia Hill Collins, Sirma Bilge, Vivian May, and Jennifer Nash most recently, all providing different aspects to this. But I read the invocation of intersectionality theory in the book with this in mind and with other ways also of thinking about multiple relations of power together from scholars across the global North and South. So for example, there are scholars talking about assemblages, articulations, consubstantialité in the French context, co-formations and co-productions in other contexts. And many of these concepts emerge from the empirical conditions where it's necessary to think about gendered subjects through relations of power that are not necessarily always already encompassed in intersectionality. And some examples are colonialism, coloniality, in India, caste. These different terms, assemblages, articulations, etc., they also signal different ways of considering how relations of power operate together. And I, you know, because we are living in this transnational kind of context and in dialogue, polylogue with each other, I wanted to think about that in relation to a term of multiplicities. I just call it multiplicities, and all of these different analytics have their place within it, you know, multiplicities of power. My point here is simply this, that what I really appreciated was that with or without the term intersectionalities, this book is completely grounded contextually. And it does give a lot of flavor of the grounding, and I find it that it would be very fruitful to create a transnational conversation on how feminists in the North and the South might think similarly or differently about these relations of power together. So I was reading it with a view towards these transnational conversations. And Maria Pia Lopez actually says in the book that concept terms have a political nature because of they are a decision. They are, quote, languages, they are, quote, not merely an instrument, but a fundamental political practice. I think that's really very true. And with this in mind, I think that I appreciated that the notion of intersectionality was a political decision. That's what is said on page 70, and that it's used to signal a movement that's constantly questioning who's left out of things, and whose body appears and whose body doesn't appear. And it's continually self-reflective and also goes beyond a gender agenda, questioning the entire social order of systematic inequalities and exploitation. And I wanted to point to another place of sort of transnational dialogue, because there's a lot of affinity with approaches elsewhere across the global South and North. I'm thinking, for example, of lesbians and queers and women and other subaltern gendered people living in settler colonial conditions, whether it's in native in Turtle Island or Abya Yala or elsewhere, whether as Palestinians, Kashmiris, Kurds, or other, that all make the point that their liberation as women, lesbians and queers, is inseparably multidimensional, multifaceted, and it cannot be conceptualized or realized without an end to settler colonialism or occupation. So, I mean, I'm thinking of the work of Hani Maike, for example, in Palestine, or of Huma Dar's work on Kashmir, or Turkan Yildiz's work on Kurdish liberation and Kurdish feminist and lesbian liberation. So, the analytic here brings us a lot of a potentiality to trailblaze a transnational conversation. And I noted also that Natalia and Letizia note in mention, you know, white feminism's sudden discovery of feminism in the global South. And of course, this is very ironic when we consider that
You know, the Global South has, feminists from the Global South have been publishing in the Global North for a very long time, and some works have become really classic. For example, Kumari Jayawardena's Feminism and Nationalism in the Third World, which talks about, it was published in 1986, and it also addresses centuries of feminisms all across the Global South. So, but unfortunately, the same, we have the same problem in the Global North, that is, that work by feminists and lesbians and other queers of color in the Global North is not necessarily read by some of the, you know, sort of dominant white feminists. And it's happening right under their noses, but they have not necessarily read it. And they certainly have a kind of politics of citation that exclude very clearly. And I would say that who reads whom and the politics of citation ad infinitum or not at all is one that should concern us all. And of course, we know that there's a problem of flow and blockage, a problem of what can come where, into what country and under what circumstances, and what is kept out and not allowed in. And the thing that I find very, very heartening in Ne Una Menos is that it does bring into dialogue feminist movements across Abya Yala. I learned, you know, a lot about Argentina, and I know more about Brazil already, and the contrast was extremely helpful. In fact, I wanted to mention that there's, you know, everything that was said about the right wing, it was to me, and I have worked on right wings, as Natalia pointed out, that I really, it got me very much thinking about how movements are so recuperated. But I also wanted to point out that that right wings have been seducing some feminists and even some queers for decades, and that we talk about it in the book that Natalia mentioned called Right Wing Women, but that book was published in 2002. But we had some of the studies showed us that they were doing that. So it would be great to have this conversation. Certainly today, the new right in Argentina is very different from whatever happened in earlier times, and so it would be really fruitful to bring all of this together. And I think another thing that this book makes me think of is how it pushes us to reflect much more on what kind of feminism is or is not compatible with colonialism, capitalism, racism, and all sorts of structural sexisms and queer phobias. So in order not to go over too much over my time limit, I'd like to just say that the book really incites us to dream and to invent, to break all barriers, defy borders, to come together. And well, actually, when I finished it with that last line that I read before, I really felt like just getting up and dancing on the rooftops, because it opens up all this stuff about how we can change things together, since it is happening, that change is happening. So the book is really, for me, it was a boost of energy, and it brings us a much needed inspiration for envisioning a totally different world in these particularly challenging times. So I'm going to end my discussion here. Again, I want to thank you for the honor of being invited to comment, and thank you for listening. Thank you, Maria Pia Lopez, for this terrific book, and I look forward to hearing everyone else. Thank you, Paola, for those amazing words and all those comments. I'm sure I can already hear in the back of my head the conversation that is going to happen. Leticia, the floor is yours. Thank you, Natalia. Hi, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I want to second Natalia's thanks to the consortium and Berkeley University for organizing this event. Thank Natalia for the idea of the event and asking me to be part of the panel. It could have been either of us. Thank you, Paola, for accepting the invitation. And of course, thank you to all the consortium team that are there at the backstage
Some other times I've been witnessing how the backstage works, and I know how much work and attention it demands. Thank you all. And of course, I want to thank Pia, first of all, for trusting us with her book for the series. Honor that you trusted us with your work. And I have to say that it has been really a pleasure to be working with you through the edition of the book while it was being translated and so on. And I would say not just a pleasure, but a remarkable learning experience for me. So in my remarks, what I would like to do is just to take some minutes to highlight three registers of the book to bring into the conversation. So having worked so closely with the book, I would like to start with the first, a very basic question of location, but location in time. You do a very refined and elegant work with the question of time and its multiplicity. So starting off with the question of our contemporary conjuncture, and I am aware that already mentioned the word contemporary is complicated. It is made of many different times. But which I mean in this case, the COVID times and how the pandemic has changed our sense of time, both historical and political, and a sense of the future, and in particular of our present and future struggles. And so how would you read your work and your analysis of the feminist uprisings and movements and its potentialities from now? But then extending the question of location for thinking about the politics of location, to which Paola already referred, and in reference to the differential feminist conjunctures, I want to highlight as well the book's contribution, I would say, to the documentation and circulation of particular feminist genealogies, legacies, and histories, and the ways in which I would say the book distances itself from a sense of newness that negates or neglects the long sustained histories of entangled feminist struggles, feminist and other popular struggles, as you highlight in the book as well. And in this sense, thinking about a book that has been written already thinking about an English-speaking reader audience, how might we be able to tackle, quote unquote, a pluriversal understanding of feminist praxis, which I think it's a question that the conditions of the book opens up as well. And in this sense, I was wondering, I mean, it's clear that the significance of your politics of location as an Argentine author has shifted when deciding or asked, invited, and accepting, thank you, the invitation, to write a book already somehow in translation. And I would like to know how you think about that, of your own politics of location as an author, an activist, and these multiple voices that, of course, you talk about. Writing in Argentina, for Argentina, for an English publisher with the aim of distribute the work into so-called global audiences. And how that politics of location then does not depend only on authorship, but in a whole industry and iteration of the work, and how you reflected on
on that experience. And in terms of knowledge production and in relation to this, but maybe more indirectly, I think, of course, and Paola has already also highlighted this, Pia's writing travels academic conventional formats. And in your case, we can see very clearly how the literary element and critical theory might come together in the essay form, say essay form in the Adornian sense. And it's true that while we could associate your writing, particularly in this book about these feminist uprisings, with a feminist long tradition that has worked in this in-between, again, from Anne Saldúa to Monique Wittig, in fact, yours is a work with the essay that is embedded in the Latin American and the Argentine essay tradition, prompting in this way new resonances and traveling taken for granted resonances of what an essay writing within a feminist exercise of writing might mean. And I think this is most salient as well in the poetic register of your knowledge production, which for me marks particular tensions for, in my view, the poetic dimension is what propels political imagination, the opening of political imagination, while being at the same time one of the aspects most difficult to translate, that poetic register. The second point that I would like to address is one of the central threads of the book, namely the embodied character of these feminist struggles and the Niuna Menos movement, if we understand it as a movement, a social phenomenon, but also an assemblage of transversal struggles, protests, practices. And for instance, when focusing, for example, in particular in the assembly, which you do in the book, where you state that, for example, the richness of the assembly as one of these practices does not lie just in its radically democratic principles and the opening of circuits of exchange of demands and claims that the assembly facilitates, even if manifested in internal power struggles within such a multitudinous movement, but also in being corporeally together. And I quote Pia here, an assembly must presuppose that political truth emerges from the confluence of heterogeneous positions, that justice cannot be validated by an external program or ideological argument, considered untouchable or immune to confrontation. Assembly requires every statement to dissolve its contextual truth. The truth of the assembly is the truth of the bodies that form part of it. Social networks allow for ubiquity, being present while not, addition through quick opinion. Assembly imposes a different temporality, active patience, listening to the point of exhaustion, affirmation of the body's humility, euphoric and exhausted, attentive to the tone of a speech, moved by an idea, restless in the line for the bathroom, uncomfortable in the hard chairs. After so many assemblies, a kind of political friendship keeps difference from creating distrust.
really, I think we can think along these lines about the affective work that these gatherings do. In your case, you insist on the phenomenological dimension of these practices of exchange and word sharing, which is also a practice of world sharing. And again, you assert, you, I mean Pia, I have Pia in my screen, so Pia says, if the body is always disposed toward the collective, reason is not immaterial. Reason from the Merleau-Pontian phenomenology is emotional. To think is to use sounds and signs. It is material, audible, visible thought. Of course, Pia clarifies, and I quote, feminist politics speaks to a body produced by social norms. This is not some kind of pre-existent and pristine body non-touched by discourse. It is a body that is linked also to the consideration of desire, and I quote Pierre, as perseveration more than affirmation of completeness. So reading these passages, I was wondering to what extent is due to this phenomenological and also vitalist or vitalist understandings of relationality that you highlight the centrality of the embodied dimension of these practices. And I would like to hear more about that. How am I doing with time? If you can have one more minute or two more minutes if you want. So I will give my last point. The last point that I wanted to highlight from the book, which I also think is a thread that goes throughout the book, is the aesthetic register to which you pay attention throughout the work. And I wonder, this is my own speculation, whether it is not at this level of the aesthetic to that we may reflect on what might this feminist uprisings or feminist moment symptomatize, and what is the relationship between the time open by this feminist revolt and the time of our post-democratic moment. And I think it is worth remembering that this is a trend, or this feminist moment is something that lives together with the backlash against feminism, apparent in the orchestrated cross-hemispheric war against so-called gender ideology and the renovated impulse to undercut gender and sexual rights. So it is against this backdrop that I like very much how the book points, in my view, to a transformative political aesthetics that speaks to the sensible and the collective imagination of another kind of political, of the possibility of another kind of political community. In this regard, and I quote Maria Pia again, a popular street faith festival signs a new treaty with the shared body. On the streets of Argentina, the women's movement invents plebeian ceremonies and rituals. It produces images of the future society that it aims to build. I think it is at this level then of political aesthetics that Pia brings, on the one hand, another very different understanding of the popular and different from what has been discussed as forms of popularization of feminism, prone to be co-opted by mainstream normative neoliberal trends of feminism. But also it is, I guess, or I would suggest at this level of political aesthetics that
you also make a case for the potential to advocate for a community that foregrounds or is capable to foreground heterogeneity, plurality, and a feminist community that is not structured around hate and the escalation of violence. And again, at the level of political aesthetics, I think it's very clear how you put forward a claim against punitive trends, which, as we know, are prone to reaffirm all sorts of state-sponsored violence and post-neoliberal securitarian logic, which of course work in tandem with global capital and market-based forms of violence as well. So thinking that Yunnamenos emerged as a cry against gender and sexual-based violence and femicide, it is very important the way in which you read Yunnamenos against carceral feminism, while acknowledging at the same time that this has been also a struggle within the movement. And I think this differentiation is important because in this way, you distance yourself from different forms of gender essentialism. For instance, those that associate feminism with the feminine character of care, where care becomes not just the sign of relational modes of building community, but also the symbol of love, goodness, harmony, the site of good feelings rather than labor. And also, I think it locates your reading at a distance of the imagination of the political as a site that could be purified of antagonism and conflict. So to sum up, I would say that in my reading, Pia's book raises the question of how to advocate for a political space that challenges carceral forms of feminist politics, foregrounds care as a matter of labor rather than the opposite of conflict, and militates against violence without disavowing the antagonistic nature of politics. A key question with which I think many of us keep grappling with, and to which this book has, at least me, helped me a lot to keep thinking about. So thank you. Thank you, Leticia. And now the word to Maria Pia, and I would like to invite the audience to be posting their questions in the Q&A button. So that I want to make sure people have a chance to ask their questions and that we have time to address them afterwards. Maria Pia. Muchas gracias. Bueno, un gusto participar de esta conversación y les agradezco a Natalia, Leticia, Paola. Me gustó realmente escucharlas. Y pensaba cuando las escuchaba el tema del territorio desde el que hablamos, ¿no? El que puso Paola y la contemporaneidad compleja que puso Leticia en juego. Ayer en Argentina hubo un desalojo muy duro de una serie de tierras ocupadas en la periferia de la ciudad, y quizás todo lo que piensa y terminé de escribir hoy está un poco teñido también de lo que sucedió con un momento complejo, porque hoy se está despliegue en el país una institucionalidad estatal vinculada a ministerios de mujeres en la nación y en la provincia, y al mismo tiempo en la toma había una asamblea feminista en la ocupación. Entonces, pensar esa complejidad me parece que es parte de lo que está en juego
acá y pensar esa complejidad que tiene que ver también con pensar en dejar que nuestros conceptos piensen nuestras palabras en cierto abismo, o en un abismo que es, decimos, no saber en muchos momentos en lo que hacemos. Yo quería partir de una expresión que, de un gran escritor que a mí me interesa mucho, que es Yogi Guimarães Rosa, que en Gran Acertado Veredas, en esa bellísima novela, dice: vivir es peligroso y contar es muy muy difícil. No, dice las dos cosas, vivir es peligroso y contar es difícil. Y yo creo que de eso, de esa doble cosa, la vida y la narración, es de lo que trata el libro, ¿no? De la vida como objeto de unas políticas y de la narración como uno de los modos de hacer política. Y Julieta Kirkwood decía que hacer historia feminista no es historiar las luchas de mujeres o completar los estantes vacíos de una representación, sino que es producir una narración de los obstáculos y las invenciones, dar cuenta de la trama colectiva en la que se piensa, y ahí la idea que puso Paola en juego del ensamble de archivos me parece muy sugerente para pensar esto que Kirkwood nombra, va nombrando como historia feminista, finalmente en ese ensamble, en esa combinación que implica poner en juego voces que aparecen y no aparecen en primer plano en muchos momentos, y que están en los archivos del presente también, dando vueltas y en las discusiones políticas más cotidianas. Y quería traer a Kirkwood porque también de ella, que es una historiadora chilena, nos acordamos mucho en estos días, porque sus textos son partes del compost en el que creció la rebelión contra la tenacidad neoliberal y la persistencia de pactos autoritarios en Chile. Y digo compost porque los movimientos emancipatorios no se reducen a una línea de tiempo, sino que la historia es más bien, y ahí por eso quería retomar lo de Leticia, ¿no? Es la historia de un hundimiento, de una descomposición, de una mezcla, de un crecimiento y de un brote de lo que no esperábamos. Entonces, cuando uno ve el plebiscito en Chile en estos días, de atrás y dentro de ese plebiscito está la insurgencia feminista de mayo del 18 en Chile, y están las luchas de los estudiantes y las estudiantes por la gratuidad previa a esto. Entonces, en parte, quiero poner la idea de narración, porque narrar es poner todas esas historias a disposición de otros, y al hacerlo disputar el sentido. Al mismo tiempo, es volver a pasar por el cuerpo, por una voz, por una tonalidad. Un poeta argentino, Héctor Biel Temperley, escribió: voy hacia lo que más desconozco, mi cuerpo. Y nombraba así su entrada al territorio de la enfermedad. Pero ese desconocimiento es también el que se nos revela en el deseo o en la creación con otras personas. Leticia decía la asamblea, ¿no? La asamblea es también el lugar donde nos desconocemos pensando algo que no habíamos pensado previamente, y lo pensamos distinto porque estamos en una situación dialógica y plural que aparece otra cosa, ¿no? Entonces, cuando desconocemos nuestro cuerpo allí, desconocemos lo que puede ese cuerpo, no solo como cuerpo colectivo, sino también lo que puede un cuerpo puesto en consonancia o puesto en esa resonancia, ¿no? Narrar, entonces, es anudar y desanudar alrededor de ese desconocimiento. El libro, en ese sentido, como decían las compañeras que lo presentaban, es una narración parcial de un movimiento muy amplio que se despliega en Argentina bajo la consigna Ni Una Menos. Alrededor de esa consigna se reunieron centenares de miles, se movilizaron muchos colectivos y grupos previos, preexistentes, y también dio origen a muchísimos otros grupos. No todas las personas que participamos de ese movimiento comprendemos lo mismo bajo esa consigna. Y aún hoy, para muchas personas que se movilizan o se movilizaron, puede aparecer asociada la consigna a la cultura del castigo o a la construcción de la violencia como un significante único. Señalo esto porque es parte de las discusiones que trata de dar el libro, y también porque el colectivo Ni Una Menos fue en un sentido muy diferente al tratar de vincular la consigna Ni Una Menos no solo a la violencia, sino al deseo y a la transformación social. Es decir, poniendo un criterio de justicia social más allá de la justicia judicial,
y eso a mí me parece un salto fundamental. Es decir, no se puede pensar la violencia, la denuncia contra la violencia femicida solo como en términos de seguridad y castigos, sino que hay que pensarla, se la puede pensar, en relación a la desposesión económica, la persistencia de la colonialidad en el trato de los cuerpos, el carácter coercitivo de la distribución binaria de los géneros y la heterosexualidad obligatoria. Narrar es también necesario para dar cuenta de esos sentidos y confrontar contra la apropiación conservadora de los enunciados sociales. Los feminismos vienen denunciando al capitalismo en su modo neoliberal, que ese capitalismo en ese modo neoliberal pone en abismo la reproducción de la vida y que lo catastrófico es parte de su horizonte. ¿No? Esto lo veníamos diciendo y me parece que cuando Leticia señalaba la coyuntura pandémica en el camino, digo, la pandemia y el aislamiento es ese accidente catastrófico y normal que se nos pone en escena y que no puede ser separado de esa puesta al borde del desastre que significa el capitalismo hoy. En Argentina esto pone en escena muy dramáticamente una doble emergencia que es sanitaria y alimentaria. O sea, pone en escena la necesidad de resolver algo del orden de las vidas, y eso implica una serie de intervenciones de políticas públicas estatales, pero también una activación de una red de trabajo comunitario asumido por las organizaciones sociales. Hay una cantidad de operativos de detección sanitaria y ollas populares que se despliegan en todos los barrios, y ese saber hacer comunitario se tramó en estos años con las luchas feministas. Muchas de las personas que se organizan para sostener merenderos, ollas, comedores, son también las que colaboran en alfabetizar, en acompañar a otras a salir de hogares violentos y denunciar, o las que ayudan a abortar, porque el aborto sigue siendo clandestino en nuestro país. Es decir, es una militancia muy extendida que en muchos casos se dice feminista y en otros casos no, pero se entrama con distintas reivindicaciones. Hoy hay ollas populares, por ejemplo, sostenidas por colectivos travestis o por comunidades definidas por su origen étnico-cultural, como la comunidad guaraní. Ante la emergencia se activaron redes preexistentes y algunas de ellas definen su intervención, incluso haciendo ollas populares, a partir de la afirmación de políticas identitarias. Por ejemplo, una de las organizaciones que despliega un trabajo fundamental frente a la urgencia es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que logró establecer políticas de transferencias de recursos públicos y mediar en un sector clandestinizado de la economía. Y digo trabajadoras sexuales organizadas, y ya se imaginan todos la cantidad de discusiones que eso acarrea dentro de los feminismos respecto de esta potencia de hacer que tienen las trabajadoras de amar. Digo, narrar todo esto es necesario que sea difícil, porque al mismo tiempo que se vuelve central que la cuestión de los cuidados y la organización social de los cuidados, esto es que no se pueden resolver al interior de la unidad, no son una cuestión doméstica ni de agencia individual, sino que son una cuestión de responsabilidad social, al mismo tiempo que eso se vuelve visible, puede quedar velados los vínculos que existen entre esa red militante y la secuencia de las desobediencias. Es decir, reponer eso es imprescindible, que no queden los cuidados sin las desobediencias, porque de lo que se trata es de defender la vida, y eso es lo que me parece la clave de esta coyuntura, a la pregunta de Leti, se trata de defender la vida, sino de pelear por una vida digna de ser vivida, al mismo tiempo. Garantizar la supervivencia y pelear por otro tipo de vida. Por eso parte de lo que intenté narrar en el libro tiene que ver con esta discusión sobre qué se entiende por vida, porque vida es clave en las consignas, ¿no? Es que ni una menos vivas nos queremos, o vivas y libres nos queremos. En ese grito está la exigencia de que no nos maten, pero también hay otras cosas, porque el movimiento es una rebelión contra la categoría de víctimas. No se acepta la categoría de víctimas como categoría política. Y cuando digo, es también otra cosa, también se comprende de fondo la pluralidad conflictiva de un movimiento social, ¿no? Donde coexisten todas esas
situaciones. Hay quienes se movilizan construyendo a las víctimas como sujetos de enunciación, de legitimidad, de reconocimiento, y muchas otras no, y en ese desplazamiento se amasa una, me parece, una formidable potencia social y política. El duelo público, en ese sentido, es un momento de reconocimiento común y a la vez ruptura de la condición de víctimas, porque es parte de una confrontación contra la producción sistemática de vidas desechables que caracteriza al neoliberalismo. Todas las vidas valen, o todos los cuerpos cuentan, fueron consignas acuñadas con un repertorio de acciones de ocupación callejera en los paros internacionales de mujeres. Y en esa capacidad de construir el duelo público y la hospitalidad para el dolor, se conmovieron los cimientos del orden, porque no se trataba de pedir gracia a los victimarios, sino de afirmar el derecho de cada quien a vivir una vida deseante y autónoma. No es eso que no es pedir de clemencia, es rebelión contra una violencia en la que culminan las violencias económicas y normativas. Cuando en 2018 se dio la gran discusión alrededor de la legalización del aborto, los sectores antiderechos pusieron en juego la idea de que estaban en defensa de las dos vidas, ¿no? La portadora del útero gestante, que finalmente no era concebida de otro modo, y la del embrión. Pero esa idea de esa noción de vida, trabajada así por los sectores reaccionarios, se convertía en un concepto abstracto ante el cual sacrificar las vidas concretas de las gestantes que se arriesgan en operaciones clandestinas. Esos sectores que defienden la vida embrionaria defienden a la vez una sociedad desigual en la que poblaciones enteras son arrojadas a la muerte temprana. Y en ese sentido, a mí me parece que la noción de vida, después estoy dejando, porque no creo que llegue con el tiempo para contestarlo ahora, la cuestión del vitalismo y la fenomenología, pero me gustaría volver después a eso, pero porque la noción de vida que fue en el siglo XX tan discutida por los fascismos y los comunismos respecto de cómo se decodificaba esa noción, yo creo que hoy vuelve a ser eje de una confrontación entre las posiciones antijerárquicas, antirracistas y feministas, y los conservadurismos religiosos aliados con el capital concentrado. Me parece que ahí, en cómo definimos vida, también estamos definiendo un conjunto de discusiones. Cuando desde el libro trato de entrar a esa discusión, lo hago desde uno de los campos de confrontación, obviamente, y tratando de hacer foco en la trama, ¿no? En el punto de tejido, o en algo que se percibe solo de cerca. Y siendo parte de la trama de un modo conflictivo, tratando de discutir contra lo que son las posiciones esencialistas y biologicistas de esa definición, que también tienen su fuerza dentro de los feminismos, y que son absolutamente, sí, esencialistas, y creen en algo como que los feminismos pueden reducirse a las luchas de mujeres cis, estrictamente. Digo, es decir, entrar en esas confrontaciones, tratar de escuchar las zonas más promisorias de esas luchas, y el modo ahí que se conjugan, y retomo alguna de las cosas que estaban presentes en lo que señalaba Paola, ¿no? Que se conjugan los cuerpos marrones, las lenguas subalternas, las militancias territoriales, los deseos trabas, las vidas chongas. No estoy usando términos muy rioplatenses para referirme a esto. No sé qué estarán haciendo las traductoras en este momento con decir, pero vidas chongas y cuerpos trabas, o marrones, con nuestro modo de los modos en que se están asumiendo las luchas, con estos nombres, las luchas identitarias hoy en Argentina. Digo, en la polifonía de esas voces que no son las mías. Y hay que saber que no es mi voz universitaria y blanca ninguna de esas voces, y que con esas voces y entre esas voces creo que el reto es, como dice Mateumer, el reto es inventar la coalición. Inventar la coalición y también las construcciones de ese escenario en el que podemos hacer audibles, visibles y reconocibles todas. Quiero terminar con algunas preguntas. ¿Cómo construir hospitalidad política para las existencias que insurgen? Esas preguntas que me desvelan. ¿Cómo articular las políticas de la identidad con las políticas de la hegemonía y de la disputa por el poder?
¿Cómo hilar la experiencia masiva y la crítica necesaria a sus dimensiones conservadoras, por ejemplo, la dimensión punitivista que moviliza la denuncia de la violencia? ¿Cómo producir estéticas y lenguas de la rebelión y a la vez conceptos que se vuelvan a arrojar en la esfera pública? Esas preguntas me desvelan y desvelan a muchísimas otras personas. Narrar es menos lo que se produce desde una certeza conceptual que lo que se hace en un estado de atención, de roce detenido, de intentar vincular la materialidad de lo que sucede con la materialidad de la lengua, de no separar el ritmo de la escritura del ritmo de los cuerpos en la calle, de los que están en estos barrios del sur del mundo, de los que están dando las peleas contra el racismo en Estados Unidos, de los que inventan resistencias ante el bolsonarismo en Brasil, de los que festejan el triunfo electoral en Bolivia. Y acá la paradoja, me parece, que es que hablamos de cuerpos, narraciones y presencias con la doble e imprescindible mediación de las pantallas y la traducción. En estos meses conocemos hasta el hartazgo nuestra propia imagen y la planicie de la imagen ajena, pantalla y aislamiento. ¿Qué fragmento vemos, oímos, conocemos? Un desvelo. Y mi dificultad, la de no poder hablar la lengua en la que hoy se escribe teoría, la lengua franca de los intercambios académicos. Es decir, no sé hablar inglés, que es lo que dije antes de cuando me convocaron las amigas a esta presentación, es asumir mi provincianismo, mi clase y mi infancia. La llegada a los tumbos a una universidad pública y a una biblioteca. Así que les agradezco la paciencia para aceptar esta comunicación mediada por una traducción y el trabajo precioso e imprescindible de las traductoras para que pueda conversar con Paola, Leticia, Natalia y ustedes, pero a la vez también agradecerles en ese esfuerzo de traducción el trabajo que hicieron tanto Leticia como Natalia en el trabajo de edición del libro y la compañía permanente de Gisela Catanzaro, no solo de la sugerencia en todos los tramos, incluso en ayudarme a pensar, y de Oriana Sequía, ayudarme a pensar la traducción y cómo lo que estaba haciendo, la evaluación de lo precioso que hizo Francés en la traducción del libro, pero que requerí la ayuda de mis amigas que andan por acá también para poder sostener este diálogo por escrito. Así que muchas gracias. Gracias, Pía, gracias por esas palabras. Quería, antes de, hay algunas preguntas del público ya, seguramente van a ir llegando más, pero sé que quedaron cosas que te habían de algún modo preguntado tanto Leticia como Paola. María Pía, que no sé si querías, fuiste hilvanando como una buena narradora, y en relación a esa misma práctica que vos describiste, ¿no? Haciendo historia feminista, a medida que vos ya tenías tu texto, vos fuiste hilvanando algunas respuestas a cuestiones que te hicieron Leticia y Paola, pero quería darte un poco la oportunidad si había algo que te había quedado a vos resonando, que sentías que no habías abordado. Para mí una de las cosas que estaba presente tanto en la presentación de Leticia como en la de Paola fue la cuestión de género, género literario, ¿no? Género de la narración, y la cuestión de la locación, ¿no? Lo específico y lo universal. No usaron esa palabra, me imagino que no usarían esa palabra, yo la uso un poco a contrapelo, también para responder a, en el fondo a lo que, cómo terminaste vos, ¿no? Haciendo una especie casi pidiendo disculpas por tu provincianismo, pero yo insistiendo que ese provincianismo es tal vez la única forma de universalismo a la cual deberíamos de apostarle, ¿no? Entonces, hablaste un poco de la cuestión de género como género de la escritura, porque viste que en inglés hay dos palabras, ¿no? Está gender y genre, para lo que en español tenemos una sola, y la localización. Y no sabía si querías decir algo más sobre eso, como parte de tu práctica tanto intelectual como estética y militante, ¿no?
porque hay una cuestión también, no es solo que la militancia está anclada, pero hay algo también en la palabra y en esto que de algún modo ambas señalaron como la conversación posible y el viaje posible que abre la estética, ¿no? Entonces, no sabía si querías... Pero por ahí habían otras cosas que vos querías, a las cuales querías regresar de los comentarios de Paola y Leti. No, me gustaría esto que señalás, Natalia, de volver un segundo, porque tengo la impresión, tanto Leticia como Paola refirieron a una autora de la cual me gustaría partir para poder ver si podemos desarmar esto, que es Gloria Zaldúa. Y precisamente porque partir de aceptar que apareció ese nombre y que a todas nos, me parece, es un tipo de escritura que nos conmueve, nos hace pensar mucho. Y también, Gloria Zaldúa, ¿qué es lo que nos, o podría decir, qué es lo que me conmueve a mí de una escritura como la de Zaldúa? Que su localización, en ese caso, es asumir el lugar de la deslocalización, ¿no? Y es asumir una corporalidad que es una corporalidad atravesada por esos desplazamientos. Sí, algo, y es muy relevante, me parece, el modo en que en la propia materialidad de la escritura, Anzaldúa logra construir una subjetivación política. Es decir, Anzaldúa escribe, y la escritura esa es una política. Ese es un plano que siempre me parece fundamental como crítica o como lectora y como militante, que es cómo construimos un modo del decir que pueda ser éticamente, que sea al mismo tiempo una ética política y que suponga en la propia materialidad de la escritura, por eso apelar a la razón poética quizás o al ritmo de la escritura, que pueda dar cuenta a la vez de eso que está presente en los cuerpos y en los cuerpos en su propio movimiento. Eso digo ético y al mismo tiempo estoy diciendo estético. Me parece que en esa situación. Bueno, creo que los feminismos, si algo tienen una potencia, los feminismos y la teoría, y también las escrituras queer, que a veces no se piensan como feministas, me parece que están trabajando mucho en esta composición de planos éticos, estéticos y políticos y que afectan y producen una nueva escritura. Pienso, por ejemplo, en castellano, escrituras como las de Val Flores, que es una escritora lesbiana, directamente produce una nueva, un tipo de alteración gramatical que en esa nueva gramática se transforma algo del orden de la comprensión del mundo. Entonces, me parece que buscar esos nudos es algo que a mí me parece muy relevante. Y al mismo tiempo, pensaría cómo esos nudos que tienen que ver con la apuesta a dar cuenta de una cierta situación en el mundo, a partir de la escritura, también tiene otro costado, que es cómo dar cuenta de esa situación en el mundo de un modo que tenga potencia de interpelación política. Entonces, que son, no necesariamente están al mismo tiempo, porque cuando actuamos como militantes también tenemos otro dilema, que es cómo dirigirnos a las personas que no son parte de los mismos núcleos en los cuales nuestras formas expresivas y nuestras innovaciones pueden ser comprendidas. Entonces, ¿cómo producir eso que tiene que ver, que a veces implica como una suerte de diálogo con las formas más establecidas de la lengua, y al mismo tiempo apostar a estos riesgos, que son los riesgos en los que se está inventando, creo que Leticia refirió una frase, que es también en esas escrituras se juegan otras imágenes de la sociedad por venir. ¿No? Cuando en esas escrituras, por eso quería recordar lo de Anzaldúa que ustedes traían, porque me parece que ahí se juegan imágenes de una corporalidad por venir, y esa que tiene una corporalidad deseante. Y esa doble cuestión, por eso es cómo hacemos para pensar al mismo tiempo escrituras de esas corporalidades deseantes, de ruptura, y al mismo tiempo de interpelación política de colisión.
esa localización a mí me parece que es fundamental. Y ahí, ante la pregunta, retomo también lo que me había quedado pendiente de lo que planteaba Leti respecto a la fenomenología, si no te entendí mal, porque me parece que es justamente desde la fenomenología, desde la filosofía fenomenológica, donde me parece que la relación entre palabra-cuerpo está pensada más cabalmente, y diría merleau-pontiana, digo fenomenología para decir merleau-ponty fundamentalmente, y pensar en esa idea tan potente de que no hay individuos sino entre nos, cuerpos entre otros cuerpos, roce entre de nuestras corporalidades con otras, y que los lenguajes siempre son materiales, ¿no? O son sonoros o son gráficos, son grafos, pero están allí. Entonces, para cerrar y que podamos seguir la conversación, pero me parece que si tuviera que decir qué es una localización, diría es lo contrario de un lugar confortable. Es decir, le llamaría localización al lugar donde se presentan las exigencias que tenemos en una tierra y en un tiempo, ¿no? Y que solo desde esas exigencias podemos tratar de construir alianzas, colisiones, articulaciones o traducciones. Me imagino que tanto Leticia como Paola tienen probablemente respuestas, pero te voy a pasar una de las preguntas que hay ya en el Q&A, porque me parece que viene hacia esto, y es que te preguntan qué efectos te imaginas o querrías que tuviera este texto en inglés, en esta otra lengua, en esta lengua que no hablas, ¿no? En el sentido este de o sea, ya está en un lugar no confortable para vos, ese libro tuyo, es una especie de gran experimento, pero en el sentido del tipo de política y de invención de mundo que estás describiendo y que se viene conversando, ¿qué quisieras que generara este libro? Difícil, porque un libro, ¿qué me gustaría generar un libro? Entusiasmo político. Solo entusiasmo político, en el sentido de pensar que esto que un conjunto enorme de personas va construyendo con sus movilizaciones, sus interpretaciones, sus debates, que eso al mismo tiempo resuene en las experiencias de lucha de otras personas a lo largo del mundo. Digo, del mismo modo que nosotras lo que haya pasado en Chile en estos días no solo nos conmueve, sino que nos hace pensar, tomamos imágenes, tomamos citas, o lo que pasó en todas las movilizaciones antirracistas en Estados Unidos también nos provee de muchísimas imágenes y conceptos para seguir pensando. Digo, me parece que hacer un libro de narración de un movimiento social tiene primero ese, o para mí fundamentalmente esa pretensión, que es ampliar el archivo de imágenes que tenemos de lo que son las luchas emancipatorias, pero ampliarlo no con un objetivo académico. Estamos en una universidad, pero y trabajo en una universidad y me dedico a la vida universitaria, pero al mismo tiempo jamás querría para un texto que tenga un destino académico, sino que tenga un destino de diálogo con con la gente que la pelea, ¿no? En cualquier lado. Me encantó que dijeras eso, porque en el contexto marcadamente digamos científico del norte, que una persona dentro de la universidad, yo creo que muchos lo piensan, la gran mayoría, pero pocos se animarían a decir eso que todos, muchos de nosotros pensamos, que es que ojalá el destino de nuestros textos no sea el recinto universitario, ¿no? Así que te, te,
Te agradezco eso porque yo ya escucho el eco de mucha gente agradecida que eso se ha dicho acá en un contexto universitario en el norte, digamos, ¿no? Aunque, bueno, estamos en el Zoom, que quién sabe dónde es eso, ¿no? No sé si les quería dar a Leticia y a Paola la oportunidad de responder, decir algo que les quedó pendiente, hay preguntas. Están las dos en mute, solo para que sepan, que si alguna quiere decir algo, no las escucho. Paola. Yeah, I wanted to thank you for that, and you know, it really opens up a whole other dimension. Also, what Letizia said brought in another dimensions of the book. For me, I'm a sociologist, and so I'm listening. But of course, I was trained in Paris, so we have where it's more like philosophy in sociology, etc., critical theory. But it opens up for me. Everything that both of you said opens up for me many other dimensions, and so I just want to express gratitude for that. I wanted especially to address the question of provinciality, and again in relation to Ansel Dua. I mean, Ansel Dua's strength is provinciality. It's one of the strengths. By the way, tomorrow there's an ofrenda for Gloria Ansel Dua beginning at 12 U.S. time. So. And also the book, Borderlands, is right now being translated into French. It's been translated and it's being translated all over the place. So I wanted to just, you know, accentuate the point that I think that provinciality is a real strength, and that it is from the very local, from being situated and the sensitivity to the complexities of the very local, that it's possible to learn from that, to ask questions from that. It's and I really appreciate that from the book. I didn't actually get the idea that it was from that there was any provinciality. It's a national movement, and it's all over the place, and that was very exciting. We don't have in this period. It's rare to have a feminist movements that are that enormous anywhere, and so it would. I didn't get the provinciality from the book, but I do understand that all of us, as people in the academy, as people who write, we are specifically located. None of us is sort of the universal subject, and so I appreciated the take that you have on the movement, the fragment that you offer from your positionality. And, I think it's incredibly valuable. I really think that the book needs to be widely read. I hope it gets translated into other languages besides English as well. That would be fabulous. I can see it being incredibly useful, for example, in France, where I work a lot, and in many, many ways. It just is, it's very rich, it's very multiple. That was the comment that I wanted to make. I would love to, I wish we could all have dinner, because I would, I would really like to just chat on and on and on. But unfortunately, this is Zoom land. So for another time, maybe in the future. Zoom land. But maybe in echo to what you mentioned, Paola, there are two questions, and I think one of the questions is you, Paola, are probably best positioned to answer, and the other one, Maria Pia. And so one of them is, it's a question in reference to Kashmir and its much eulogized freedom. Can Kashmir be part of the stateless nations such as Kurdistan and Khalistan, because Kashmir dwindles between the two states, India and Pakistan? That's from Suraj Saul. Oh gosh. Saul. Okay. Well. And then the other one in along these lines from Maria Pia says, ¿Cómo se posiciona Argentina frente al resto de Avialala
en tanto construcción de conocimiento desde el sur global, cómo se perpetúa la concepción de Ni Una Menos como un movimiento exclusivamente argentino u originariamente argentino frente a la expansión regional de Ni Una Menos en toda América Latina. Y cómo concibes Ni Una Menos frente a las demandas de compañeras feministas racializadas, indígenas y afrodescendientes. I don't know if we should we let Maria Pia answer and we leave the or do you want to answer the Kashmir question, Paola? About Kashmir, I'll just say one or two sentences. And one is, it's an occupation. It's the thickest. It's the occupation thickest military occupation in the world. There are more military people in Kashmir in relation to citizens or to people. Non-military than anywhere else in the world, yet it is not all that known. The fact that it's geographically between two states is not, to me, relevant. The people are fighting for independence, and there are lots of feminists and even lots of queers who are involved in that liberation struggle, and I'll leave it at that. Pia, ¿querés contestar esa pregunta? Contesto la pregunta sobre el carácter latinoamericano o argentino de la consigna Ni Una Menos. Ni Una Menos es una consigna que alrededor de la cual se movilizaron en muchos países de América Latina, pero fundamentalmente en Argentina, en el mismo año en Perú, con una movilización extraordinaria, y sobre fines de ese mismo año en México, de donde surgió la consigna Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, y que después el movimiento argentino toma el Vivas Nos Queremos, pero de la movilización mexicana, y es consigna que aparece Ni Una Menos y otras cosas, con otras consignas en distintas movilizaciones de países. Por lo tanto, es un movimiento que tiene un carácter internacional, no por su necesariamente por una articulación, sino porque el movimiento aparece como movimientos sociales con una única consigna de confrontación y denuncia a la violencia de género, a los abusos, etc. Me parece que hay que ponerlo al lado de otro modo de la articulación de la internacionalización, que tiene que ver no solo con la consigna Ni Una Menos ya, sino con la consigna de paro internacional de mujeres, que en los últimos años fue creciendo, y en algunos países, como habremos visto en España, en Chile, en Uruguay, han sido movilizaciones absolutamente gigantescas de millones de personas alrededor de consignas específicas que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo, con la discusión más general con la desigualdad económica y social, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que hoy estamos con horarios distintos, cada una de las que está acá, en momentos distintos del día, en lugares diferentes, pero eso que la pandemia nos obliga como a reforzar, pero que impide que después tomemos el vino que nos merecemos juntas, eso que sucede es al mismo tiempo algo de lo que explica la disposición de esas tecnologías generales y globales, lo que explica la posibilidad de extensión de esas formas y de esas resonancias internacionales. Es decir, que lo que ocurra en un momento en un territorio nacional pueda ser apropiado y conjugado en muchos otros territorios y fácilmente, y eso, y tomado, ¿no? A mí me interesan mucho los fenómenos de apropiación, de transculturación, si quieren, ¿no? Que algo que aparece en un lugar puede ser traducido, apropiado y resistematizado en otro movimiento. Y la otra cuestión que planteaban en esa pregunta en relación a los movimientos indígenas y de afrodescendientes, me parece que hay varias discusiones en curso con respecto a eso. Se están dando las discusiones fundamentalmente en relación a una forma organizativa, que es la de los encuentros, antes llamados en la Argentina Encuentros Nacionales de Mujeres, que vamos por el número 35, 36, y que desde hace 2 años se está discutiendo el nombre de ese encuentro,
para ser reemplazado por Encuentro Plurinacional, para reconocer precisamente esta coexistencia de étnico, cultural y nacional en el territorio, Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Pero, insisto, se lleva 2 años de discusión y todavía no terminó de triunfar la discusión, el cambio de nombre, claramente, y eso muestra cuán conflictivo está dentro de los feminismos y el debate contra estas posiciones que son más reactivas, diría, o reaccionarias respecto de la aceptación de la pluralidad concreta y real de las corporalidades, las existencias, los deseos y las identidades, ¿no? Y ahí lo último que quiero decir es que hay una... Me parece que los feminismos comunitarios están dando muestras de una enorme vitalidad en cómo están pensando, proponiendo conceptos, escrituras, formas de movilización, y eso está es muy promisorio. Y también movimientos que discuten la racialización desde otras perspectivas, no anclados como en el origen, sino anclados, por ejemplo, un movimiento que estoy siguiendo con mucha atención es el movimiento Identidad Marrón, que en Argentina está creciendo y que se definen a partir del color de piel, es decir, no en relación al origen, ni afrodescendiente, ni originario, sino a partir del color de piel, porque en ese color está la clase, está la posición desigual, etc. Y me parece que están, les recomiendo mucho seguir los documentos de Identidad Marrón, porque están produciendo un tipo de comprensión de política y objetiva que es muy fundamental. En ese sentido, digo, me parece que yo estaría atenta como al carácter políglota de los movimientos, ¿no? De pensar en todas esas... Y cierro con esta, Natalia, porque estamos tarde, pero el otro día, por ejemplo, hizo un encuentro de Identidad Marrón muy interesante, donde podían participar por Zoom, obviamente todas las que quisiéramos, pero todas las panelistas eran marrones. Entonces la invitación era, bueno, vengan todas las que quieran, pero a escuchar. Y ese tipo de situaciones que ponen en discusión las lógicas de ocupación de la escena, del reconocimiento, de la visibilidad, me parece que son fundamentales. Sí, es un grupo interesantísimo, yo también los vengo siguiendo. Pero también quería recordar que algo, digamos, que quedó ahí en la discusión de hoy, que es que Ni Una Menos emerge apropiándose, en este sentido, ¿no?, que vos estás mencionando, apropiándose de una consigna que está anclada en la frontera, o sea, entre Estados Unidos y México, donde los femicidios eran sobre cuerpos racializados, indígenas. Y que hoy vos misma trajiste, nos recordó y subrayó cómo en la intervención policial y judicial ayer, en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Era un lugar de identidad marrón, llamémoslo, profundamente, profundamente, y que ahí estaba la Asamblea Feminista, y que ahí están muchos de los grupos feministas también haciendo intervención, posicionándose, para todos los que están siguiendo la movilización política que ha generado y la reacción, ¿no? Entonces, que solo para señalar que tal vez eso siempre ha estado ahí, o siempre es una cuestión sobre la cual se está disputando también, ¿no? Pero que no es algo que ha estado ausente, tal vez siempre ha estado, y es en términos de la intensidad que ocupa según la disputa que se está negociando en ese momento, me parece a mí. Bueno, hay... algunas otras preguntas, preguntan si el libro está disponible en español, esto me parece muy importante, si va a estar disponible en español, ¿te lo van a traducir al español? Sería tan raro eso. No, pero porque... el libro saldrá en español, lo salió una versión.
No, es otra, porque ahí una cosa que dijo Leticia fue, el libro está muy pensado para alguien que no es argentina, o que no conoce muy al detalle ciertos procesos, entonces hay capítulos que le sobrarían para una lectura más local. Podría ser en español para otros países, no en español para Argentina, porque sería superfluo, creo, para... en algún tipo de explicaciones. Tiene una versión anterior, pero que no es la de este libro, sino que es una versión condensada, que es un manifiesto que escribí que salió el año pasado, ¿verdad? El año pasado, Apuntes para las Militancias, y que retoma algunos de los argumentos políticos del libro, pero es un manifiesto que estaba destinado a discutir el contexto electoral en Argentina, y en lugar de los feminismos en esa discusión. Así que bueno, para Ana de Carolis, que preguntó eso, ahí va la respuesta, pero bueno, María Pía escribe muchísimo en muchos medios en la escena argentina, así que se la puede seguir en castellano en muchos lugares. Bueno, creo que ya nos pasamos de tiempo y quiero ser atenta también a las intérpretes, porque este es un trabajo muy duro y muy agotador, el de hacer la interpretación simultánea principalmente, porque nosotras nos podríamos seguramente quedar con el público conversando un rato muy largo. Pero bueno, quería agradecerle al público, allí afuera, a todo el staff, a Leticia y Paola por la lectura tan atenta y cuidadosa, y a María Pía otra vez por haber confiado en nosotras y haber confiado en la colección de libros y por haber escrito este libro tan extraordinario. Y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones.